Buen día, alumnos. Después de un largo año juntos y de grandes proyectos realizados, llegó el momento del sorteo a Cusco. Dos serán los ganadores que me acompañarán a este viaje tan cultural al país de Perú. Bueno, por ir a ese viaje, pero creo que no puedo ganar. Mi suerte es muy mala. Marinette, tú eres la que más participó en el año. Es muy posible que ganes. Además, ¿te imaginas que la otra persona que gane sea Adrian? Eso sería una gran suerte, amiga. Sí, pero todo que pase, prefiero no soñar. Y el primer ganador del viaje a Cusco es... ¡Uy! ¡El número 7! El joven Adrian Agres. Profesor Bigotitos, por supuesto que sabe quién es mi papi, ¿cierto? Sí, señorita Porchua, todos lo sabemos. Entonces supongo que sabe a quién le pertenece el siguiente boleto, ¿o no? Señorita Porchua, todo depende de cuánto participó en clase y de su suerte. Ridículo, totalmente ridículo. Muy bien, alumno. Estamos listos para conocer al próximo ganador o ganadora. ¡Ay, chicos! ¡Estoy muy nervioso! ¡Aquí tengo la boleta! El ganador o ganadora es... ¡La señorita Dupey Che! ¡Palmas, por favor! ¡Señorita Marinette! ¡Señorita Marinette, pasa al frente! ¡Sí, profesor! ¡Presente! ¡Con ustedes, los dos ganadores al viaje de Cusco! El señor Agres y la señorita Tupay. ¡Palma, por favor! ¡No lo puedo creer! ¡Que alguien me peñizque! ¿Qué piensas que irás sola a ese viaje con mi Adrián? ¡No! ¡No te saldrás con la tuya de Tupay! Llegó el día. ¡Ay, qué emoción! ¿Y dónde estará el profesor y Adrian? ¿Me veré bien? No pienses en eso, Marinette. Claro que te ves bien. Y seguramente París estará bien con Alia y Katnor. Sí, estoy segura que sí. Pero, ¿dónde estoy yo? No importa. Ya no falta nada para embarcar. Oh, gracias, señora Greste. Es usted muy amable. No hay de qué, profesor. Yo le agradezco a usted por hablar con mi padre y que me permita ir a este viaje. Ah, su padre es un hombre muy culto. No se negaría a este viaje tan cultural. Sí, aunque la verdad sigo muy sorprendido. Pero, ¿dónde estará Marinette? Yo también me pregunto eso. La señorita Dupey es muy puntual. ¡Oh, ahí están! ¡Oh, señorita Dupey! Profesor, lamento mucho la tardanza. Es que me perdí en este aeropuerto. Es muy grande. Hola, Marinette. Lo importante es que ya estás aquí. Sí, Adrian. Bueno, ya que estamos los tres aquí, pues ya nos vamos. Con respecto a eso, pues... ¿Qué hace Chloe aquí? ¿Pero qué haces aquí? Ay, ya llegó porque lloraban. Creían que se iban a ir de viaje sin mí. Ay, Marinette, yo siempre gano. Chicos, surgió un plan de último minuto. La comitiva y yo vimos que había un pasaje más. Y bueno, se lo ganó la señorita Borjoa. Y no se preocupen que si no hay sol en Cusco, aquí estoy yo para iluminarlos. Bueno, entonces, ¿nos vamos a Cusco? ¿Nos vamos ya? Sí, vamos. Muy bien, Marinette. Marinette, hola. Hola, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, he comprado esta cámara para reportar todo nuestro viaje a Cusco. Ah, sí. Eso estoy viendo. Es una cámara muy pequeña. Se llama cámara de acción. ¿Cámara de acción? Exactamente. Genial. Creo que ya debemos embarcar, profesor. Sí, vamos. ¿Esta es la cola? Sí. Ok. Vamos, vamos. Hola, ¿sí? ¿Probando cámara? Muy bien. Como profesor de geografía, desde los 18 años siempre ha sido mi sueño conocer Cusco. Porque ahí en Cusco hay una maravilla, exactamente, una de las 7 maravillas del mundo, Machu Picchu.
Estoy tan emocionado. Pero bueno, esperemos que todo salga bien. Hola chicos, ¿qué tal? Soy Adrian y estoy muy emocionado de viajar a Cusco. Siento muchos nervios y también estoy un poquito preocupado porque me parece muy raro que mi padre me haya dado permiso para viajar. Él casi nunca me da permiso para subir, así que es extraño, pero me gusta y me agrada la idea. Sobre todo porque voy a estar con mis amigas Chloe y Marinette. Hola chicos, soy Marinette. Bueno, tengo esta cámara y este es un confesionario. No sé, la verdad solo quiero decirles que estoy muy feliz, emocionada y no sé qué pasa en ese viaje. La verdad me sorprendió que venga Chloe, pero pues yo creo que la vamos a pasar bien de todos modos. Chloe, regresa a tu asiento, luego te toca. Bueno, sí, ahora les toca con Chloe. Pero nada, espero que la pasemos bien en este viaje. Los quiero mucho. Adiós. Muy bien, chicos, estamos a punto de despegar. Miren. Sí, da un poco de nervios. Y se siente la turbulencia. Pero vamos a pasarla increíble. Entonces, ¿ya estamos llegando, profesor? Sí, exactamente en 5 minutos. ¡Wow! 5 minutos. No puede ser, mi celular se está quedando sin batería. Pero apágalo un momento y luego la prendas para tomarnos fotos en la plaza. Es verdad. Ay, sí, tienes razón. Ok. Señores, les presento la Plaza de Cusco. ¡Wow! ¡Este lugar es maravilloso! ¡Es tal como lo soñé! ¡Es gigantesco! ¡Vamos, Adrián! ¡Tómame una foto! ¿Ya? ¿Ya está? Hay un problema, Chloe. ¿Cuál? No tienes batería. ¿Y ahora? Ah, ya sé. Yo voy a tomarte con el mío, ¿está bien? ¡Ok! Y luego te paso las fotografías. Ajá. Ah, otro problema más. ¿Cuál? Yo tampoco tengo batería. ¡Ay, entonces ya está oscureciendo! Ya sé, vamos a pedir la ayuda al profesor y a Marinette. Muy bien. Vamos. Este lugar es muy bonito, profesor. Llamaré a mamá a decirle que ya estamos aquí. Me parece perfecto, señorita Dupin. Profesor, se apagó mi celular. Yo no tengo batería. No se preocupe, yo le presto mi celular. Muchas gracias, profesor. No se preocupe. Profesor, su celular no prende. ¿Qué? ¡No puede ser! ¡Eso quiere decir que no tengo batería! ¡No puede ser! ¿Eso significa que no me van a tomar mi foto? Creo que tenemos un problema más grande, Chloe. ¿Qué problema podría ser peor que mis necesidades? Bueno... Chloe, si tú no tienes batería, el profesor tampoco, ni ella ni yo, eso quiere decir que estamos... ¡Perdidos! ¡Un momento! Como su profesor de geografía, siempre tiene un plan B. Es lo mínimo que esperaba, si no mi papi le pondría una demanda. Descuide, señorita Chloe. Yo tengo un mapa. ¡Esto es genial, profesor! Es grandioso, profesor. O sea, quiere decir que aquí está el nombre del hotel, ¿verdad? Exactamente. ¿Y cómo se llama el hotel? ¿Cuál es? No te preocupen, está en mi celular. ¡Profesor, tu celular está apagado! ¡Oh, cierto! Pero no se preocupen, yo sé que terminaba con la letra... ¡Ah! ¡Ah! Ok, ok, ok. ¿Cuál era? Arpata...
Turripata. Profesor, ¿te acuerdo o no el nombre? Es que hay muchas calles con A. Hola, descuide, mira, podemos encontrarlo, ¿sí? Tenemos un avance. Termina con la letra A, así que ya está oscureciendo y hay que buscar ese hotel. Sí, vamos a buscar el hotel. ¡Alto! Dice, imagine que voy a irme caminando hasta el hotel. No se preocupe, señorita Borjoa, pero si encontramos el hotel, no sé quién vendría a recogerla. Bueno, Chloe, si no, buscamos el hotel nosotros. No sé en cuánto lo encontraremos, pero si llegamos, pedimos un taxi para ti, tal vez en una hora. ¿O dos? ¿O tres? Olvídelo, iré con ustedes. Entonces, ¡vamos! 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 ¡Coja sus mochilas! ¡Vamos, cansada, profesor! ¿Usted cree que estamos cerca? Marinet, esta es nuestra última calle. Okay. ¿Sí? Entonces, esperemos que aquí esté nuestro hotel. ¡Vamos, chicos! Ok, vamos. A ver, si esto es así, esto es... Ok, profesor, creo que llegamos al hotel. ¿Llegamos? ¿Sí? ¿Es este? ¡Sí! ¡Sí es el hotel! ¡Sí! Entonces, chicos, vamos a descansar. Muy bien, señores, hemos llegado a nuestra habitación. ¿Dijo nuestra? Mi papi pagó este viaje para estar en primera clase, no para compartir habitación con ustedes. Señorita Borjoa, usted quiso venir a este viaje. Ahora se acomoda las reglas. ¡Ash, como sea! Al menos esta habitación es acogedora. Elegiré primero mi cama. ¡Quítate, Dupain! ¡Esta es mi cama! Como sea, Chloe, no tengo problemas con eso. Señora Greste, a usted no le importa dormir en esta cama, ¿cierto? Para nada, profesor, yo me acomodo donde sea. Dormiré al lado de Adrian. ¡Perfecto! Es que debo dormir cerca de la puerta. Es que sufro del corazón. Y si hay un terremoto, tengo que salir primero. Está bien, profesor. Muchas gracias, Greste. ¡Ay, ridículo! ¡Totalmente ridículo! ¡Esta cama no es de agua! Pues, a mí me parece que la cama está perfecta. ¿Pero qué rayos fue eso? Oh, no puede ser, es mi estómago. Parece que alguien tiene hambre. Rayos, ya se dio cuenta. Y ese soy yo. Así que, vamos a comer. Chicos, estoy en la plaza de Cusco. Esto es hermoso. Es emocionante porque el sol es muy fuerte aquí. Y si ustedes ven, justo allá está Sexy Woman. Y chicos, llegamos al restaurante. Mis amigos viajeros me recomendaron una serie de platos peruanos. ¿Qué? ¿Eso quiere decir que no voy a elegir mis platillos? Señorita Borjoa, este es un viaje cultural y por ende, Perú es uno de los países con las mejores gastronomías en el mundo. Así es, Chloe. Además, yo vengo de una familia de chefs y ellos me dijeron que Perú, como dice el profesor, es uno de los mejores países para comer. Es cierto. Sí, como digas, Dupain, como sea, da igual. ¿Estás bien? Lamento no poder haber abierto mi mochila. Es que el viaje fue bastante largo. Descuida, Marinet. Estoy acostumbrada a los movimientos bruscos. Aunque me siento un poco mareada. Lo siento, Tiki. Te prometo traerte un dulce luego de comer. ¿Tú crees que París esté bien con Ale y Cat Noir cuidándolos? Ah, es
Estoy segura que con el otro Kwame que le diste a Alia podrán defender París de Malvatejo. Espero que sea así. No me digas que ahora tienes amigos imaginarios, ¿no es así? No, por supuesto, no es nada de eso. Es solo que me gusta hablarle a mi mochila. Es que fue un largo viaje, tú sabes, y mis cosas se podrían haber arruinado y todo eso. No, qué extraña que eres, Dupain. Como sea, hablaré con Adrian. Tranquilo, Plaga, todo estará bien. Estoy seguro que Milady tendrá todo bajo control. ¿Qué estás haciendo? ¿También? ¿Con quién estás hablando? Con nadie. No puede ser. Este viaje les ha chocado a todos. Espero que ya venga la comida para que se dejen de tonterías. ¡Ahí viene la comida! ¿Esta señorita Bourjois para probar estos deliciosos platillos? Sí, sí, como sea, vamos a probar. Esta comida es la mejor comida que he probado en mi vida. ¿Listo, Chris? ¿A comer? ¡Vamos! Listo, jóvenes, es momento de la pijamada. Iré por unos snacks. Recuerdo cuando hice una pijamada con mis amigas de Londres. Fue algo súper divertido. Y lo mejor es que hicimos algo súper gracioso. ¿Ah, sí? ¿Algo como qué? Algo como... ¡esto! ¡Joy! ¡No! ¡Ya! ¡Corta, Chloe! ¡Ya! Me agoté. Tú ganas. Lo sé. Siempre gano, Marinette. Ya te lo dije. Sí, sí, como tú digas. ¿Pero qué rayos es eso? Pues son mis medias. Son las primeras que diseñé cuando tenía 12 años. Y estoy feliz de que aún me queden. No puede ser. Son las medias más ridículas que he visto en mi vida. ¡Wow! Están muy lindas, Marinette. Gracias, Adrian. Bueno, ha llegado el momento de los cuentos de terror. ¡Me retracto! ¿Por qué rayos tiene un pollo en sus pies, profesor? Señorita Bourjois, no insulte la cultura de Piolín. Es mi dibujo favorito. ¿Ah? Es más, se podría decir que soy el fan número uno. Oh, Piolín. De todas formas, usted es muy raro. Bueno, chicos, como les comentaba, vamos a contar cuentos de terror. No creo que sea algún cuento de fantasmas, ¿o sí? Les contaré sobre el fantasma inca que asustaba a todos los turistas de la plaza de Cusco. ¿Fantasma? Sí, y asustaba sobre todo a los turistas de los hoteles. Ay, no te preocupes, Adriano. Aquí estoy yo para protegerte. ¡Ja! ¿Seguros que no tendrán miedo? Ay, por supuesto que no. A un lado, Marinette. Cuéntanos, profesor. Ok, chicos, entonces comenzaré. Esta es la historia de un fantasma inca que rondaba por todos los hoteles de Cusco. Al llegar la medianoche, el fantasma inca llegaba al cuarto de los huéspedes y... ¡pum! Les daba un besito en la frente y se iban a dormir. Creo que al final solo era un fantasma que quería algo de atención. Bueno, al final creo que era un fantasma muy tierno. ¿Tierno? Esa fue la historia más aterradora que me han contado en la vida. Ay, jamás dejaría que un fantasma me besara en la frente. ¡Qué horrible! Gracias, profesor Bigotitos. Ahora, gracias a usted, no podré dormir. Señorita Bourjois, es solo un mito. Además, dormiré al costado de la puerta por si el fantasma desea pasar. Ay, qué bueno. Tranquila, Chloe. Se ve que es un fantasma amable, así que seguramente busca turistas amables. Eso es lo que más me preocupa. Soy la mejor persona en el mundo. ¿Ah? Obviamente vendrá primero por mí. Además, soy de sueño ligero, chicos. Descuida, Chloe. Eres la persona menos amable que conozco y estoy segura que ese fantasma jamás vendrá por ti. ¡Ay,
¡Ay, gracias! Eso me alivió un poco. Ahora sí, a dormir. ¿Qué dijiste? Buenas noches, Chloe. Buenas noches, Marinette. Buenas noches, Adrian. Sí, sí, como sea, buenas noches. ¿Qué? ¿Por qué tanta bulla? Ya váyanse a dormir, buenas noches. ¡Ay, no puede ser! Seguramente se ve tan bien al despertar. Ah, parece un ángel. Y yo seguramente me veo terrible. No puedo verme así, ¿no? Buenos días a todos. Espero que hayan dormido muy bien. ¡Buenos días! ¡Esa fue la peor noche de mi vida! ¡No pude dormir por esos espantosos ronquidos! ¡Buenos días! Yo dormí como un bebé. Nunca había dormido mejor, chicos. Yo también dormí súper bien. ¿Qué hay de ti, Marinette? ¿Cómo pueden estar todos ustedes tranquilos? Ahora por esos ridículos ronquidos tendré ojeras en mis ojos. Espero que no se noten las fotos. Tranquila, Chloe. Lo importante es pasarla bien en este viaje. ¿Y por qué estás escondida, Dupain? ¡Acéptalo! ¡También te afectaron los ronquidos! Es que no afecta la luz cuando me despierto. ¡Vamos, Marinette! ¡Quítate eso! ¡No! ¡Lo digo rotundamente! ¡Tenemos que alistarnos para las fotos! ¡No, Chloe! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡No! ¿Ah? ¡Buenos días a todos! ¡Ya lo entiendo todo! Es que tu cabello luce ridículo por las mañanas. Pero no te preocupes. Mi champú para que veas que no soy tan mala. Luces bien, Marinette. Tu cabello se ve genial. Ay, Adrian, siempre es tan lindo. Bueno, ahora sí, a alistarse todos. Es momento de seguir con nuestra excursión. Hoy nos toca un espléndido día en Sacsayhuamán. ¿Están listos? ¡Vamos! ¡Hemos llegado a Sacsayhuamán! ¡Wow! Un gran templo y una fortaleza inca, maravilla de Cusco. ¡Es increíble! ¡Es hermoso! ¡Es precioso! ¡Es maravilloso! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Hola, mamá! ¡No sabes dónde estamos! Estamos en Sacsayhuamán. Y te presento a la señorita Dupain, que nos acompaña, al señor Agreste y a la señorita Chloe Bourgeois. ¡Esto es tan majestuoso! ¡Tan majestuoso como yo! Muy bien, chicos. Vamos a comenzar la excursión en Sacsayhuamán. ¡Acompáñenme! ¡Excelente! ¡Vamos! ¡Profesor! ¿Qué pasó? ¿Acaso esas no son llamas? ¿Yo? ¿Llamas? ¡Me encantan las llamas! ¡Vamos a verlas! ¡Genial! ¡Marinette! ¡Esas no son llamas! ¡Son alpacas! Es cierto, es que se parecen mucho. ¡Ven, Adrian! ¡Vamos por ahí! ¡Yo estaba yendo con él! ¡Wow! ¡Esto es hermoso! ¡Wow!
Bueno chicos, traje mi mapa para poder comentarles toda la historia de Sacsayhuamán. Así que acompáñenme. En el siglo XV... pedir nada más que estar aquí con Edri. Esto es tan mágico. Yo me quedé sorprendido porque las piedras eran muy grandes. ¿Cómo las pusieron allí? ¿Cómo las construyeron? ¡Wow! Parecía otro mundo, ¿verdad, profesor? Así es. ¡Oh! ¿Eso que está ahí es una... ¿alpaca? ¡Oh! ¡Me encantan las alpacas! Así es, chicos. Les comentaré este fantástico animal. Estamos frente a un camélido que con el pasar de los años ha sido domesticado por los pueblos andinos. Además, este animal es muy valorado en Cusco, tanto como la vicuña y la llama. Sí, 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 como diga profesor Bigotitos, pero... ¿Marinette ya se fue? ¿Qué? Una vez vi un documental donde decían que extraían lana de ese hermoso animalito. ¿En serio? Ya veo los grandes abrigos que puedo hacerme con su lana. ¡Ya vengo! Creo que... ¡Tenga cuidado, señorita Bourgeois! ¡Esos animales tienden a escupir cuando se sienten amenazados! ¡O no les caes muy bien! ¡Ridículo! Yo le caigo bien a todo el mundo, ¿cierto, alpaquita? ¡Ah! ¡Oh, mi ojo! ¡No puede ser! ¡Oh! Tranquila, te entiendo. A mí tampoco me cae muy bien, Chloe. Pero ¿a quién le podrías caer mal? Eres una cosita muy hermosa. ¡Señorita Dupeña, dejes alpaca! ¡Debemos seguir recorriendo Cusco! Es verdad, Marinette. Mejor te tomas una fotografía y la guardas de recuerdo. ¡Exacto! ¡Una fotografía! ¡Tanto drama por un animal que escupe! ¡Tienen razón! ¡Me tomaré la foto! ¡Gracias! Tengo mi foto, así que sigamos con el recorrido. ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! Señores, hemos llegado a una de las calles más históricas de Cusco. Y justo en esta calle se encuentra la Piedra de los 12 Ángulos. ¡Wow! ¡Es realmente increíble! ¡Y sí tiene 12 ángulos! ¡Exactamente, señorita Bourgeois! Según la historia, Cusco tenía la forma de un puma. Los incas admiraban mucho a estas criaturas. ¿Pero cómo encontraron una piedra y la pusieron en esta pared? Nunca había visto algo igual. Pues señorita Chloe, eso sigue siendo un misterio. ¡Sorprendente! Mi madre y mi padre vinieron hace muchos años en una expedición y me dijeron que esos 12 ángulos simbolizaban los 12 reinos que habían en la antigüedad. ¡Wow! ¡Genial! Así es, señora Greste, exactamente como lo describe. Muy bien chicos, ahora los llevaré a una piedra que cumple deseos. ¡Síganme! Ahora sí, chicos, les contaré la historia de la piedra mágica. Hace 5 años llegué con mis compañeros y me contaron que si tú tocas esta piedra con tu verdadero amor, sellarán su amor por siempre.
siempre. Ah, Adrian. Pero, okay. No, ¿a dónde se lo lleva Chloe? Toquemos esta piedra, con permiso. Pero... Pon tu mano aquí, Adrian. No, no puedo permitirlo. Marinette, ¿estás bien? Ah, Adrian no está bien. ¿Sí? Ridículo, totalmente ridículo. Iré a lavarme las manos inmediatamente. No sé si fue esta piedra o esta. Ah, bueno, no importa. Bueno, jóvenes, es hora de irnos a descansar. Hemos tenido un largo día y mañana nos toca mucho por conocer. Está bien, profesor. Tiene razón. Hoy tuvimos un día muy agotado. Así que, buenas noches. Sí, sí, como sea. Espero que esta noche sí me deje dormir. Hasta mañana. ¡Hasta mañana, jóvenes! ¡Hasta mañana a todos! ¡Hasta mañana, Adrian! ¡Hasta mañana a todos! ¡Pero qué rayos fue eso! ¿No habrá sido el fantasma de la historia? No lo creo, Adrian. Quizás solo fue el viento. Los fantasmas no existen. Bueno, como sea, apaga esa luz. No quiero amanecer con ojeras nuevamente. Tienes razón, Chloe. Mejor descansemos. Buenas noches. ¡Ay, no puede ser! Creo que sería mejor despertar al profesor. ¿Profesor? ¿Profesor? ¡Profesor! ¡Ay, no se despierta! Tranquilos, chicos. Quizá fue solo un gato. Pero no se preocupen, descuiden. Ustedes duerman, yo me quedaré a vigilar. Oh, Marinette, eres una chica súper valiente. Ash, hazte un lado, Dupain. Yo también soy súper valiente. Me podré vigilar. Bueno, ya que las dos se quedarán a vigilar, yo también lo haré. ¿Todos están viendo lo que yo veo? Tal parece que el profesor es sonámbulo. Entonces los ruidos no eran de ningún fantasma, sino del profesor. ¡Qué ridículo! Ay, te lo dije, Adrianu. Los fantasmas no existen. ¡Ey! ¡Yo dije eso! ¡Ay, como sea! ¿Por qué tanto ruido? ¡No me dejan dormir! Bueno, vamos a nuestras camas. Vamos. Bueno, ya vamos a dormir, ¿ok? Buenas noches. Ash, ¿otra vez el profesor está sonámbulo? ¿De qué estás hablando, señorita Borjoa? Yo estoy en mi cama. Muy bien, vámonos. Bien, chicos, hemos llegado al humedal de Wasao. ¡Wow! ¡Qué hermoso, profesor! ¡Ay, todo! ¡Tiene tantos arbolitos! ¡Me encanta! Está ¡hay hermoso. Demasiados árboles! ¡Qué lindo! ¡Mira, profesor! ¡Allá hay un grupo! ¡Vamos a la escritura! ¡Vamos!
alto, chicos. Vamos a comenzar con la primera escultura. Y a partir de ahora vamos a hablar en un solo idioma. ¿Y cuál es, profesor? I am Groot. 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 Oh, I am Groot. 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 Muy bien, chicos, aquí podemos hablar normal. Aunque creo que se entendió todo lo que quisimos decir. Creo que sí. I am Groot. Hay que comportarnos porque aquí es un lugar muy hermoso. Así que hay que seguir con las esculturas. ¿Ese es un conejillo de indias? ¡Oh! ¡Qué hermosas esculturas! Pero ese animal tiene otro nombre aquí, ¿cierto, profesor? Bueno, aquí en Perú se le llama el cuy. ¡El cuy! ¡Así se llama! ¿Se llama un cuy? ¡Oh! ¡Es muy bonito! ¿De verdad? Es como un ratoncito. Es como un conejillo de indias, ¿verdad? Interesante. Sigamos con el recorrido. Exactamente. ¿Qué es eso? Puede ser. ¡Qué grande! ¡Qué hermoso! ¡Tenemos que ir! ¡Vamos! ¡Yo quiero muchas fotos! ¡No puede ser! ¡Wow! ¿Qué es eso? ¡Es hermoso! ¡Es fascinante! ¡Es gigantesco! ¡Es escalofriante! ¡Oh! La verdad es tan hermoso. No sé qué es, pero... da mucho miedo. Parece un ancianito. Es como un gigante de árbol, ¿verdad? Creo que es un troll. Oh, chicos, olvidé decirles que debemos recorrer todas las esculturas. Porque hay una leyenda que a las 5 de la tarde todas las estatuas cobran vida. ¿Las estatuas cobran vida? Así que, sigue moviendo. ¡Vamos! ¡No puede ser, chicos! ¡Esto es tenebroso! ¡Es escalofriante! ¡Es gigantesco! Profesor, eso de que a las 5 cobran vida es un chiste, ¿verdad? Bueno, es un mito, pero espero no sea real porque... ¡Miren esos colmillos! ¡Y esa lengua, qué grande! ¡Pero es igual de maravilloso! ¡No traje a Tiki! ¿Qué? ¿Dijiste algo, Marinette? ¡Chicos, chicos! ¡Quiero ver las demás esculturas! ¡Sí, sí! ¡Ya va a ser las 5! ¡Vamos, vámonos! ¡Vámonos! ¿Es el Groot real? ¿Es el del tamaño igual a la película? La verdad, no sé si sea real, pero es maravilloso. Como cuando en la película se ponía enorme, ¿recuerda? Es verdad. ¡Claro! Para proteger a sus amigos. ¿Y esto sí se puede? ¿Podemos tocarlo? Creo que no podemos. Yo creo que podemos tocarlo. Pero... no, creo que no, porque ¿qué tal si despierta? ¡Cierto! ¡Cierto! A las 5, pero aún nos falta 10 minutos. ¿Qué tal si nos tomamos unas fotos? ¡Sí! ¡Sería ideal! ¡Vamos! ¡Para el recuerdo! ¡Guau! ¡Es muy grande! ¡Le voy a decir guía que nos tome! ¡Está bien! ¡Guía! Muy bien, chicos, nos van a tomar muchas fotos. Así que hay que posar y hay que gritar ¡Groot! Okay. ¡Groot! ¡Tres, dos, uno! ¡Groot! ¡Listo! ¡Otra foto! ¿Podemos ponernos debajo de Groot? Muy por bien, ejemplo, vamos. Dos aquí y dos allá. Claro, claro. Vete aquí, bien. ¿Concuerdo contigo, Marinette? Tres, dos, uno. ¡Groot! ¡Groot! Muy bien, abro una foto en medio. Ven conmigo, Marinette. Ok. Marinette, tú no tienes nada que hacer aquí. Ven, Chloe, dijo ven Marinette, no dijo ven Chloe. No, quiso decir Chloe. Chloe, ¿por qué siempre las estimas haciendo? Calmarse un poco. ¡Chicos! ¡Miren! ¡Qué hermoso! Es un monstruo hecho de árbol. ¡Wow! Este parece...
Pero chicos, esta es nuestra penúltima escultura. La verdad es que sí, no me gustaría estar aquí si es que llegan las 5 y se sí, levanta. Sí, es un poquito nos aterrador. Nos faltan 2 minutos, chicos. ¡Dos minutos! Tenemos que seguir. ¡Vámonos! 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 Aquí no está Ladybug. Hemos llegado a Ollanta y Tambo. ¡Ay, qué hermoso! ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Wow! ¡Es súper alto! ¡Miren esas piedras! ¡Qué majestuosas! Bueno, chicos, ya estamos listos para la travesía. Uh-huh. Así que con mucha calma vamos a subir muchos escalones para llegar a la cima de esta gran... gran ruina. Tengo lista mi agua. ¡Mira, Marinette! ¡Mira, mira! ¡Oh, wow! ¡Qué hermoso! ¡Sí que lo es! Ok, pero... Ay, estoy muy cansada. ¡Miren, chicos! ¡Miren esas ruinas en el cerro! ¡Qué hermosa! ¡Pero qué cansada! ¡Estoy muy cansada! ¿Estás bien, Marinette? Sí. Sí, yo te ayudo. Gracias, Aiden. ¡Es verdad! ¡Miren! ¡Mira eso! Ah, ¡está lindo! ¡Wow! Chicos, hemos llegado al Templo del Sol. ¡Qué impresionante! ¡Es gigante! ¡Es maravilloso! ¿Sí? Increíble. Y, profesor, se siente una aura espiritual gigantesca. ¿Y si nos tomamos una foto? Muy bien, vamos. Vamos. A la una, a las dos y a las tres. ¡Ollanta y Tambo! ¡Sigamos, chicos! Profesor, es muy largo este recorrido, ¿verdad? ¡Exactamente, Marinette! Es muy cansado subir todas estas rocas, pero es muy lindo. ¡Wow! ¡Miren todo lo que hemos recorrido! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué hermosa vista! ¿Estás bien? ¡Gracias! ¡Mira! ¡Oh! Muy bien, chicos, ¡vamos! Ya estamos finalizando el recorrido y editando. Profesor, espere, no. Sí, ahora vamos. Me estoy tomando fotos muy geniales. ¡Oh, oh, oh! Chicos, la fuente de los deseos está por allá. ¿Fuente ceremonial? ¿Sí? ¿Dónde? ¡Vamos! ¿Dónde? Uy, te ayudo, te ayudo. ¡Gracias, Eddie! ¿Sí? Eres genial. Gracias. Bueno, digo, súper. ¡Qué tranquilidad! Ya puedo caminar sin caerme. ¡Wow! ¡Profesor! ¿Y esa fuente? ¡Oh, oh, oh! ¡Sí! ¡Es una fuente ceremonial! ¿Ceremonial? ¿Y se puede pedir deseos? ¡Pero claro! Si tú te acercas a la fuente y con todo tu corazón pides un deseo, ¡se te puede cumplir! ¡Yo ¡Genial! Quiero intentarlo! ¡Yo también! ¡Claro! Yo ¡pero primero. Vamos de a uno! ¡Ok! ¡Ah, ok! ¡Yo tercero! ¡Avances! ¡Adelante, Mariana! Deseo que mi madre me aprecie tan solo un poco. ¡Listo! ¡Pedí muchos ponis! Deseo tener un poco más de tiempo como una chica normal y que nos vaya todos bien en este viaje.
Yo deseo poder ver a mi madre otra vez. Deseo que mi esposa no me regañe tanto. Profesor, estoy muy cansada. ¡Y hay mosquitos! Señorita Bourgeois debió usar repelente. Y no se preocupe que ya estamos muy cerca. Profesor, ¿está muy lejos la casa de árbol? ¿Qué? Señoras y señores, hemos llegado a nuestro siguiente destino. En este lugar vamos a pernoctar. ¡Wow! ¿Una casa del árbol? ¡Casa del árbol! ¡Wow! ¡Es bellísimo! ¡Es terrorífico! ¡Es hermoso! ¡Miren cómo se mueven los árboles! ¡Es cierto! ¡Se están moviendo! ¡Es increíble! Bueno, profesor, ¿subimos entonces? ¡Sí, sí, sí! ¡No cuento las horas para estar arriba! ¿Estás bien? ¿Sí? Creo que me voy a desmayar. ¿Chloe? Ven conmigo, yo te ayudo, ¿está bien? Solo esperé a que mi papi se entere de esto. Tranquila, Chloe, no es tan malo. Un escalón más, otro más. Tranquila. Ok, dame la mano. Ya llegamos, ya llegamos. Solo cuando regresemos a París, todo el mundo se enterará de lo que está sucediendo en este viaje. Yo te ayudo, no te preocupes, Chloe. Tranquila, Chloe. ¡Ay, qué hermoso! Esto es demasiado. Ya llegamos. ¡Oh, oh, oh! ¡Ya tenemos luz! ¡Ay, ya era hora! ¡Por fin! Muy bien, chicos, ya que conocemos a Edith Tambo, nos toca una nueva aventura. ¿Y ahora qué? ¿Han escuchado de las fogatas? ¿Las fogatas? ¡Me encantan las fogatas! Es algo ridículo, pero al menos habrá malvaviscos. Yo nunca estoy en una fogata, profesor, así que no sé cómo son. ¡Me parece espléndido! Muy bien, chicos, vamos a poder contar cuentos de terror y muchas cosas más. ¿Así que están listos? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Muy bien, chicos, es hora de hacer fogata. Ahora necesitamos formar dos grupos en la búsqueda de leña. ¡Genial! ¿Cuál será mi equipo? Usted, señorita Bourgeois, va a ir conmigo. Y el señor Agreste con la señorita Tupei. Entonces iremos juntos, Marinette. Sí, yo conozco la mejor leña. ¿Qué? ¿Pero por qué no puedo ir yo con Adrian? Recuerde que para Adrian es su primera vez haciendo fogata. Y no nos puedo mandar juntos. Es verdad, Chloe. Así que, ¿vamos juntos, Marinette? Sí, profesor, iré a coger la linterna de allá, ¿está bien? Sí, sí, perfecto. Vamos. Chicos, sea. Recuerden llegar a este punto en 10 minutos. Perfecto. Muy bien, diez vamos minutos. Entonces. Creo que por allá estaría bien. Muy bien, sigamos buscando más leña. Sí, creo que esta fue una buena. Es verdad. ¿Qué fue eso? No lo sé. ¿Ahora sí lo escuché? Pero... Creo que vino de allá, ¿verdad? ¿O de allá? Debe ser algún bicho. No creo que sea otra cosa. Yo tampoco, es verdad. Seguramente fue un bicho. Sí. Sigamos buscando leña entonces. Sí, sigamos. Creo que por allá puede haber más leña. ¡Muy bien! ¡Ya tenemos la leña! ¡Somos los mejores! Oh. Bueno, yo lo soy. ¿Y dónde están los demás? ¡Es cierto! ¡Ya pasaron los 10 minutos! ¡Seguro ya estarán en camino! ¡Hay que esperarlos! ¿Dónde se habrán metido esos dos? Adrian, creo que ya tenemos la suficiente leña, pero me preocupa algo, y es que esta es la quinta vez que pasamos por ese árbol y no sé dónde estamos. Yo tampoco recuerdo el camino al campamento, pero ya sé. ¿Qué tal si...? Ay, no. Creo que no va a funcionar. Porque no recuerdo que ese sea el camino. Ese es un río y estamos en una piedra y... Adrian. Marinette, creo que... Estamos... Perdidos. ¡No puede ser! ¡Ya pasaron más de 20 minutos y no llega! Apuesto que todo esto lo traumó Marinette. ¡Hay que buscarlos! ¡Hay que buscarlos! ¡Por supuesto que sí! ¡Hay que encontrarlos! ¡Por allá! ¡Creo que por allá se fueron! ¡Vamos, vamos! Por aquí. ¿Dónde estamos? No lo sé, pero... ¡Adrian! ¿Qué es eso? ¿Es una carpa o algo así? Creo que es una especie de campamento. ¿Campamento? O sea, ¿puede haber alguien aquí? Es verdad. ¡Hola! 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 ¿Hay alguien aquí? ¡Hola! Creo que no hay nadie, Marinette. Ok. ¡Ya sé! Tal vez podamos esperar aquí a que nos encuentren. ¿Sí? Sí, creo que es una buena idea. Muy bien. Y así también pedimos ayuda, si es que alguien se aparece. Es verdad.
Ok. ¿Vamos? Entonces vamos. Sí, ven conmigo. Ojalá haya luz adentro. Hola, hola. Qué suerte que encontramos esa vela. Tienes razón, Marinette. Aunque aún sigo pensando en esos ruidos que escuchamos en el bosque. ¿Qué habrán sido? La verdad, sí. Fueron muy extraños. Yo también me asusté. ¿Lo escuchaste? Sí, yo también lo escuché. Ay, la verdad, no suelo tener miedo, pero esto sí me asusta. Tranquila, Marinette. Yo estaré contigo. Ok. ¿Dónde estarán estos chicos? Yo solo estoy preocupada por mi Adrianú. Oh, vamos, vamos. ¿Dónde estarán? Y por eso me gustaría conversar un poco más con mi padre. Entiendo. Pues... Espera, creo que se me metió algo al ojo. ¿Me ayudas, por favor, Marinette? Sí, sí, claro. Creo que está por acá, pero no lo puedo... Ay, a ver, sí, creo ojo. Que... no, creo que ya se fue. Encontramos este lugar. ¡Genial! Ahora que lo pienso, es el lugar perfecto para una fogata. Bueno, es cierto, es un lugar muy bonito. ¿Es verdad? Entonces, hay que hacer la fogata. Entonces, chicos, ¡vamos! 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 Estamos en este tren, camino a la más grande maravilla de Perú, Machu Picchu. Vivimos tantas cosas. Aún recuerdo cómo comencé este viaje, empezando por Chloe, llegando al aeropuerto. La verdad, verla ahí fue totalmente inesperado y en principio no me agradó mucho la idea, pero creo que ese viaje no hubiera sido lo mismo sin ella. Sí, sé que Chloe en ocasiones suele ser muy pesada, pero tiene un lado súper divertido. Y también sabe apreciar la buena comida. La verdad, hasta me pareció que en algunas ocasiones quiso ser amable conmigo. Aunque de hecho tuvimos nuestras diferencias, la pasé muy bien. Como dicen, muchas veces las personas te terminan sorprendiendo. Hazme compartir este viaje con ella. ¿Y qué les puedo decir del profesor? La verdad creo que es bastante raro, pero lo que sí pude notar es que tiene un enorme corazón y le pone mucha pasión a todo lo que hace. Es realmente una persona muy inteligente, aunque en algunas ocasiones no logramos comprenderlo del todo y también nos asustó en algunas otras, el haber venido a este viaje fue gracias a él y por eso le estaré siempre agradecida. Pero lo mejor del viaje... Definitivamente fue todo lo que viví con Adrian. La verdad, fue un sueño hecho realidad. Él se portó tan lindo conmigo, siempre fue muy atento. Y también descubrí algunas cosas que no sabía de él, como su miedo a los fantasmas. Pero también otras que hicieron que me guste mucho más. Adrian Agreste, creo que jamás conocí a alguien más dulce.
Te estaré agradecida siempre por hacer de mi viaje el mejor. Y todo lo que vivimos, siempre lo llevaré guardado en mi corazón. Y por fin llegamos, el pueblito mágico de Aguascalientes, donde se encuentra la más grande maravilla de todas. Así es, Machu Picchu. Chalizapas nari, niña chay de veras, mai pirasco tanqui. Vali chalizapas nari, niña chay de veras, mai pirasco tanqui. Por valles, montes, quebradas, cholita cusqueña, ¿qué estarás haciendo? Por valles, montes, quebradas, cholita cusqueña, ¿qué estarás haciendo? Oh.